Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar esta jornada de licitaciones públicas y esta sería la primera del día de hoy. Es la licitación pública LO 009-00-0024-E-118. Es la E-118 del 2019 relativo a la conservación periódica mediante trabajo de carpeta asfáltica con una meta de 9.8 kilómetros cuerpo A, el kilómetro 40 más 100 al 49 más 900 del tramo Zacatecas-Fresnillo de la carretera Durango en el estado de Zacatecas. Nos acompaña el encargado de la Residencia General de Conservación, el ingeniero Aurelio Javier Gutiérrez, la encargada de contrato y estimaciones, la ingeniera Patricia Valdés, compañeros de conservación, residentes, auxiliares, que nos ayudará a llevar a cabo la apertura múltiple, ya que son varios. Les repito, es la licitación E-118. Les comento porque luego a veces nos entregan otra diferente y desgraciadamente quedarían fuera. Revisen bien antes de que tome lista la ingeniera y nos vayan pasando su sobre, por favor. Adelante. Agustín Pérez Méndez, persona física. Presente. Anaconda Construcciones, SADCB. Arrendamiento y Servicios de Zacatecas, SADCB. Ciro del Río Olague, persona física. Presente. Consorcio de Ingeniería con Calidad Total. Consorcio de Ingeniería, ¿no? Construcciones Envejo, SADCB. Presente. Constructora Dicen, SADCB. Presente. Constructora Integral de Vanguardia. Presente, con lo básico de la vía. Constructora Techa, SADCB. Presente. Constructora y pavimentadora Rangel, SADCB. Presente. Fahrenheit Construcción y Supervisión, SADCB. Presente. Grupo Nuro Constructor, SADCB. G&G Constructores, SADCB. Presente. Y el AA, SADCB. Presente. Infraestructura y Servicios en Edificación y Caminos del Potosí, SADCB. ¿Ya está? Lara Diseño y Construcción, SADCB. Presente. Participación conjunta con Grupo Inmobiliario. Milacán Construcciones, SADCB. Pave Construcciones, SADCB. Presente, en asociación con Rigoberto Hernández Hernández. Pedro Márquez Rodríguez, persona física. Proyectos y Edificaciones Nacionales, SADCB. Rivera y Rivera, SADCB. Roberto Sandoval Santoyo, persona física. RQR Construcciones, SADCB. RQR, ¿no? SPI en A, Servicios Profesionales de Ingeniería y Arquitectura, SADCB. SBC, SADCB. Terracerías y Pavimentos de Fresnillo, SADCB. Sí.
¿Hay alguien que nos haya faltado mencionar? A ver, comenzamos por aquí. Materiales y construcciones, camino real. Números y resultados, ingenieros civiles, en conjunto con construcciones INPOCA, esa es la, ambas. ¿En conjunto con qué? Construcciones INPOCA, esa es la, ambas. Figosa. ¿Quién más? Constructora e Inmobiliaria de la SAC, que sea de CB. Constructora Tierra y Espacio, que sea de CB. Hacer la apertura simultánea de estas ofertas. Vamos a comenzar con la revisión distinta, enseguida la técnica y al final la económica. Para el caso de empresas que vienen agrupadas,
debe de venir doble la documentación distinta y el convenio de asociación y participación. Es Lara Diseño, constructor integral de Vanguardia, por lo pronto. Si saliera otra más, porque el representante no nos comentó que venía en la asociación, lo verificamos y la anotamos así en el acta, no hay ningún problema. Entonces vamos primero verificando la documentación distinta, enseguida revisamos la técnica y al final la económica. De la documentación distinta nos entrega la siguiente información, manifiesto de que la empresa, la persona, es de nacionalidad mexicana, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la ley, que ha considerado lo que indican los artículos 31 y 51, su declaración de integridad, manifiesto de domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Nos indica quién cuenta con facultades para comprometer a su empresa. Si es persona moral, las últimas modificaciones al acta constitutiva. Si es persona física, una copia de una identificación oficial sería suficiente. El convenio de asociación y participación para el caso de Constructor Integral de Vanguardia y para Lara Diseño y Construcción. El representante de Lara Diseño y Construcción no encontró la documentación distinta. Si quiere, chequeo, por favor, me pase la licencia y revise las cosas. Siéntese, por favor. Hacemos una pequeña pausa, en la distinta nos quedamos, ahorita continuamos con la técnica. En lo que hacemos una pequeña pausa, busquen el CD para que lo integren cuando les pida la la carta proposición y el catálogo de conceptos. Thank you.
voy dándole vista a la técnica y luego a la económica, y si sale la distinta, pues ya la integramos. Si no sale la distinta, hacemos la anotación en el acta correspondiente, ¿sale? Vamos a continuar con la documentación técnica que nos presentan las empresas. El formato RCDP, que no es más que el checklist de la documentación que viene en la técnica económica y distinta. Continuamos con el documento número 1, manifiesto bajo protesta de ser verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, el haber asistido o no a la junta de declaraciones, pero considerar lo que en ella se ha indicado. De la empresa Lara, asociado con Grupo Inmobiliario, nos presenta la documentación distinta, manifiesto de que la empresa, la persona es de nacionalidad mexicana, que no se encuentra en los supuestos del 51, 78, 31 y 51 de la ley, su declaración de integridad, manifiesto de domicilio y el convenio de asociación y participación, así como los poderes de cada una de las empresas. Respecto de la distinta, todas las empresas están completas. Vamos con la técnica, documento 1, manifiesto de conocer el sitio, número 2, no aplica los equipos de instalación permanente, el número 3 es la descripción de la planeación integral, el número 4 es el organigrama, la relación del currículum del personal profesional. Continuar con la relación de contratos de obras similares a los que se están convocando. El que no subcontratará parte alguna de estos trabajos, el estado de posición financiera de la empresa, las declaraciones o estados y balances de los últimos dos ejercicios para conocer su capital neto de trabajo. Número 8 es la relación de maquinaria y equipo de construcción. Número 9 es la verificación del control de calidad respecto de la norma MCAL 01. El convenio de asociación y participación para el caso de Vanguardia y de Lara. Ya los tenemos presentes. El otro convenio, ya lo que a lo mejor es participación íntima en la relación de bancos de materiales. Ahí termina la documentación técnica. De la económica me hacen llegar la carta compromiso de la proposición, el catálogo de conceptos forma E7 y le anexamos el CD que nos sirve a nosotros para alimentar las bases de datos de la plataforma Compranet y de nuestro sistema institucional SAO.
son 13 las ofertas que estamos abriendo simultáneamente. Aquí son 13 proposiciones. Continuamos con la documentación de la económica, el análisis detallado del total de los precios unitarios, incluidos ahí básicos o auxiliares, el estado de insumos que interviene en la integración de su oferta, el análisis cálculo de integración para el factor de salario real del personal de la mano de obra, análisis cálculo de integración de los costos horarios para la maquinaria presentada, de los costos indirectos, el cargo por financiamiento, la utilidad propuesta por el licitante, los costos básicos de los materiales, el programa de ejecución general de los trabajos, el desglose de ese programa, lo solicitamos en mano de obra, maquinaria, materiales, equipos de instalación permanente no aplica, y por último del personal profesional. La relación del personal discapacitado que labore en su empresa, debido a que es una licitación de puntos y porcentajes, la relación de contratos cumplidos en tiempo y forma con la evidencia documental de que ha cumplido dichos trabajos, es copia simple del contrato de evidencia documental, copia simple de el acto de entrega, el finiquito o la extinción de derechos y obligaciones. Las bases de licitación proporcionadas por esta convocante nos devuelve firmando de conformidad en todas sus hojas. Y por último, el escrito en el que nos indica qué información consideraría confidencial para efectos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es todo lo que solicitamos en las bases de licitación. Se aceptan para su revisión detallada las tres ofertas. Y vamos a dar lectura a los montos. Todavía no me pasen sobres, por favor. Vamos dando lectura a los montos de estas 13 empresas. Todos los montos con IVA incluido. Lectura de los montos, están en total desorden todos los montos porque abrimos así los sobres. Ya ahorita en el acta correspondiente los vamos a ir ordenando en orden alfabético, así nos lo manda la plataforma, entonces nos facilita mucho más en orden alfabético. Vamos a comenzar con INAA, SADCB y una propuesta de 22,736,144 pesos con 12 centavos. 22 millones 736,144 pesos con 12 centavos. Continuamos con Grupo Nuro Constructor y una oferta por 21,976,500 pesos con 93 centavos. 21,976,500 pesos con 93 centavos. Continuamos con Constructora y Pavimentadora Rangel, que hace una propuesta de 22,541,747 pesos con 5 centavos. 22,541,747 pesos con 5 centavos. G&G Constructores nos entrega una proposición por 21,670,184 pesos con 46 centavos. 21,670,184 pesos con 46 centavos.
centavos. Arrendamiento y servicios de Zacatecas nos hace una propuesta por 22,131,402 pesos con 65 centavos. 22,132,402 pesos con 65 centavos. Continuamos con Ecbejo SADCB y una carta de propuesta por 19,351,417 pesos con 19 centavos. 19,351,417 pesos con 19 centavos. Formado por obras y concretos de la vía, una asociación con constructora integral de vanguardia nos propone 21,539,788 pesos con 37 centavos. 21,539,788 pesos con 37 centavos. Continuamos con HM Asfaltos, asociado con constructora Dicem. Y no sé si entregaron el convenio de esa, ahorita lo buscan. No, tenemos ese convenio. Alex, HM Asfaltos, su sobre para el convenio. Está con constructora Dicem. 22,993,395 pesos con 83 centavos. 22,993,395 pesos con 83 centavos. Continuamos con Fahrenheit Construcción y Supervisión, quien hace una oferta por 22,797,310 pesos y 22 centavos. 22,797,310 pesos con 22 centavos. Agustín Pérez Méndez nos hace una carta de propuesta por 22,410,838 pesos con 15 centavos. 22,410,838 pesos con 15 centavos. Constructora Techa nos hace una propuesta por 25,363,221 pesos con 43 centavos. 25,363,221 pesos con 43 centavos. Continuamos con Ciro del Río Olague y una carta de propuesta por 25,845,542 pesos y 19 centavos. 25,845,542 pesos con 19 centavos. Lara Diseño y Construcción con Grupo Inmobiliario Zacatecano y una carta de propuesta por 21,834,698 pesos con 72 centavos. 21,834,698 pesos con 72 centavos. Son las 13 ofertas que abrimos sobre. Continuamos con las siguientes 13. Thank you.
representante de HM Asfaltos con constructora Dicen. No encuentro su comentario. De la distinta enseguida la técnica y al final la económica. Para el caso de las empresas que vienen asociadas, que son Pave Construcciones con Rigoberto Hernández, Números y Resultados con Construcciones Boca, BGB con Constructora Fibusa y Gats Blue con Laboratorio Dínamo, bienvenido. Nos entrega un análisis detallado del total de los precios unitarios, incluidos ahí los básicos o auxiliares, el listado de insumos que intervienen en la integración de su oferta, el análisis para el factor salario real, para los costos horarios de la maquinaria presentada, de los costos indirectos del cargo por financiamiento, la utilidad propuesta por el licitante, los costos básicos de los materiales, el programa de ejecución general de los trabajos, el desglose de esos programas en mano de obra, maquinaria, materiales, equipos de instalación permanente no aplica y personal profesional. La relación del personal discapacitado que elabora en su empresa es una ilustración de puntos y porcentajes, la relación de contratos cumplidos en tiempo y forma con la evidencia documental que es copia simple de contrato, copia simple de finiquitos. Las bases de licitación proporcionadas por esta convocante nos devuelve firmando de conformidad todas sus obras con el escrito en el que nos indica qué información consideraría confidencial para efectos de la ley de transparencia. Es todo lo que solicitamos en las bases de licitación. Se aceptan para su revisión detallada. Empresas quedaron sobres allá, eran 26. Vamos a dar lectura de los montos. Antes de dar lectura con
con estos otros 13 documentos, una de las empresas debe de firmar, junto con quien preside este evento, los catálogos de ofertas de todas las empresas, incluida la ARENA, las cartas proposición, y hay que asentarlo en el acta para dar cumplimiento al artículo 37, fracción 2. ¿Qué empresa quiere firmar todos estos documentos? ¿Terracería y Suplementos de Frenillo? Por favor, Terracería y Suplementos de Frenillo. Entonces, mientras le vamos pasando esto, sí, para que nos firme. Y le sientes aquí. Al lado del Inge Patequín, ¿me entiendes? Para que firme todos esos documentos y sea un poquito más rápido. Vamos a dar lectura a las ofertas presentadas. Y comenzamos con Terracerías y Pavimentos de Fresnillo, que nos entrega una oferta por 23.554.397 pesos con 3 centavos. 23.554.397 pesos con 3 centavos. Continuamos con Construcciones Impoca, asociado con números y resultados, ingenieros civiles, y una oferta por 21.455.110 pesos con 16 centavos. 21.455.110 pesos con 16 centavos. Constructora Tierra y Espacio, y una oferta por 21.887.244 pesos con 45 centavos. 21.887.244 pesos con 45 centavos. Continuamos con Materiales y Construcciones Camino Real, y una oferta por 22.535.094 pesos con 15 centavos. 22.535.094 pesos con 15 centavos. Milacán Construcciones nos hace una proposición por 21.226.615 pesos con 52 centavos. 21.226.615 pesos con 52 centavos. Continuamos con Rivera y Rivera, que nos hace una oferta por 19.179.688 pesos con 75 centavos. 19.179.688 pesos con 75 centavos. Continuamos con Constructora e Inmobiliaria Tulasac, y una carta de propuesta por 26.749.338 pesos con 7 centavos. 26.749.338 pesos con 7 centavos. Proyectos y Edificaciones Nacionales nos hace una propuesta por 21.974.730 pesos con 84 centavos. 21.974.730 pesos con 84 centavos. Gatsby Construcciones con Laboratorio Dínamo, y una carta de propuesta por 23.091.973 pesos con 10 centavos. 23.091.973 pesos con 10 centavos. Continuamos con Licenciado Pedro Márquez Rodríguez, y una oferta por
27,363,362 pesos con 43 centavos. 27,363,362 pesos con 43 centavos. Continuamos con la oferta de la empresa BGV, y nos entrega una carta de proposición por 22,322,459 pesos con 77 centavos. 22,322,459 pesos con 77 centavos. Continuamos con Roberto Sandoval Santoyo, persona física, y una carta de propuesta por 19,483,573 pesos con 18 centavos. 19,483,573 pesos con 18 centavos. Y por último, Rigoberto Hernández Hernández, y una carta de proposición por 22,136,283 pesos y 90 centavos. 22,136,283 pesos con 90 centavos. Perdón, esa empresa está asociada con Pave Construcciones. Sí, porque a lo mejor oyeron Pave y Rigoberto no. Hacemos una pequeña pausa en lo que elaboran el acta correspondiente y le damos lectura nuevamente a los nombres para saber que son correctos. Le damos lectura a los nombres de los representantes, los nombres correctos de las empresas y de los funcionarios que estamos participando en esta apertura. Denos sobre la documentación distinta y el convenio de asociación y participación. En la distinta o en el número 9 de la técnica. No, 10, perdón, de la técnica. De este lado también está la disputa. Comenzamos con el manifiesto de que la empresa o la persona es de nacionalidad mexicana, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la ley, que ha considerado lo que indican los artículos 31 y 51. Su declaración de integridad, manifiesto de domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, nos indica que cuenta con facultades para comprometer a la empresa. Si es persona moral, las últimas modificaciones del acta constitutiva. Si es persona física, una copia de una identificación oficial. Para el caso de las empresas que vienen asociadas, el convenio de asociación en participación debe venir firmado por los dos, tres o N asociados y la firma del representante común entre ellos. Esperamos un momento ahí para que nos pasen los convenios de asociación. Sí, pues,
Ya está la documentación distinta completa de todas las empresas que hicimos su revisión distinta. Continuamos con la técnica. ¿Qué empresa? El representante de Milacán. No sé, Malita, pásenle con ellos para que revise, que no encuentran la documentación distinta. Si es que estuviera numerado, es la número 29. A ver si está hasta el final, pero a lo mejor la representante la ubica más fácil. Sí. Continuamos con la documentación técnica. Se nos entregan. Pásenlo. Es que hay, ese es el manifiesto y ahí debería estar integrado el convenio. El convenio es un documento así como este, donde dicen qué empresa va a hacer cada cosa y al final lo firma los representantes de cada empresa. Si quiere salir un momentito para que abra su empresa y le integren en los siguientes concursos el convenio, y si trae los sobres aquí los puede abrir y ahorita le damos cinta para que los vuelvas a plantear con el convenio de sobres, ¿sí? Gracias. Entonces va a haber una anotación para la empresa Dicen y no entrega el convenio de asociación en participación HM Asfaltos y Constructora Dicen. Ahora sí, de la documentación técnica, el formato RCDT, el documento número 1, conocer el sitio de realización de los trabajos, el haber asistido o dar la junta de aclaraciones, pero considerar lo que en ella se ha indicado. Equipos de instalación permanente no aplican. La descripción de la planeación integral, el organigrama, la relación y el currículum del personal profesional técnico al servicio del licitante, la relación de contratos de obras similares a los que se están convocando, que no subcontratará parte alguna de estos trabajos, el estado de posición financiero de la empresa en los últimos 2 ejercicios fiscales, la relación de maquinaria y equipo de construcción que pretende emplear en dicha obra, la verificación o certificación del laboratorio para el control de calidad respecto de la norma NCAL, el convenio de asociación en participación que ya no lo entregaron, la relación de bancos de materiales propuesto por la empresa. Ahí terminamos la documentación técnica de la económica. Por favor, me hacen llegar la carta compromiso de la proposición, el catálogo de conceptos forma E7, pero verifiquen que esté firmado por el representante de la empresa y los montos coincidan en los dos documentos con IVA incluido. Y hacemos una pequeña pausa en lo que nos hacen llegar esos documentos. Continuamos con la lectura del acta correspondiente para esta licitación pública nacional. Vamos a dar lectura y la pasamos a firma de cada uno de ustedes. Acta de presentación.
presentación y apertura de proposiciones que se formulan con fundamento al establecido en los artículos 37 y 39 de la Ley de la República de Servicios Relacionados con las Mismas, 62 del reglamento de dicho ordenamiento para la licitación pública nacional número E118, conservación periódica mediante trabajos de carpeta asfáltica con una meta de 9.8 kilómetros cuerpo A, del kilómetro 40 más 100 al 49.900 Zacatecas Prendida en la carretera Zacatecas Durango. Siendo las 10:30 horas, es que se lleva a cabo este evento el día 13 de noviembre de 2019, conforme con lo dispuesto por la Ley de Obra Pública en sus artículos 36 y 37, 59, 60 y 61 de su reglamento. Presente su servidor, Ingeniero Salvador López Flores, subdirector de transporte, en representación del director general de este centro, facultado mediante oficio 162 de 2019 del 13 de noviembre de 2019, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se ha consultado en la bóveda de Compranet para verificar la existencia del contenido de propuestas electrónicas, no encontrándose ninguna oferta por ese medio. Acto seguido, se procede a pasar a la lista de asistencia, recibir los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas, haciendo la revisión cuantitativa únicamente, sin evaluar su contenido, tal como lo marca la convocatoria a esta licitación. Se rubrican en este acto los documentos forma E7, carta proposición formato 07 y la relación cuantitativa de la documentación presentada por parte de las empresas, firma del representante de la empresa Terracería y Pavimentos de Prendillo SASB y por parte de la Secretaría, su servidor, Ingeniero Salvador López Flores. Hemos leído ya los montos que oferta cada una de las empresas. Nada más quiero hacerles las precisiones de las empresas que vienen asociadas, porque habíamos anotado mal en el caso de Constructora BGV, viene asociado con Constructora Figosa. ¿Sí está bien el nombre? Sí, sí. Continuamos con Construcciones Impoca, asociado con Números y Resultados Ingenieros Civiles. ¿Sí está bien el nombre también? Sí. Esas dos empresas tocaron la cinta. Ok, Obras y Concretos de la Vía Terra viene asociado con Constructora Integral de Vanguardia. Está bien el nombre también. HM Asfaltos viene asociado con Constructora Dicen SADCB. Y respecto a hechos relevantes, la empresa HM con Constructora Dicen manifiestan que participan en la asociación, sin embargo no presentan el convenio respectivo firmado por dichas empresas, hecho constatado en este acto por su representante. ¿Vale? ¿Ya lo checó su empresa? Sí. Okay. Por último, les comunicamos que el día 11 de diciembre a las 10 horas será el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmará la acta que al efecto se formule. Los distantes para constancia a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación se firman la presente acta por parte de la dependencia y de las empresas participantes. Firma el subdirector de transporte, Ingeniero Salvador López Flores, el encargado de la Residencia General de Conservación, Ingeniero Aurelio Javier Gutiérrez Hernández, y la encargada del Departamento de Contratos y Estimaciones, Ingeniera Sandra Patricia Valdés Romo. De las empresas, en las últimas tres hojas vienen el nombre de la empresa, del lado derecho ponen su nombre y su firma, o solo el nombre o solo la firma, no importa, no tiene ninguna relevancia, incluso si no la firmaran, pues el acto es válido firmando la persona que preside y una sola de las empresas. No nos pudieron acompañar del órgano interno de control ni función pública, tampoco observadores externos como la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción tampoco, a pesar de que fueron invitados mediante oficios con antelación a este evento. Sería todo lo que viene en la calle. No mencionó la red, no sé si termina de quedar en la calle. Ahorita lo buscamos. ¿Cómo lo viene?
Lara Diseño y Construcciones con el Grupo Inmobiliario Zacatecas. Correcto. ¿Está bien? Y Pablo Construcciones. Sí. Pablo Construcciones con Rigoberto Hernández Hernández. Estamos bien, ¿verdad? Creo que no nos falta ninguna otra. También les comento, ya no entregamos copias físicamente, lo firman, lo subimos a la plataforma Compranet y de ahí obtienen ustedes su copia. ¿Sale? Entonces pasamos a firma del acta correspondiente, yo firmo hasta el final y ahorita les pasan a cada uno para que firmen y el concurso de las 12 horas ya va a comenzar. Este concurso termina con la firma